Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas. Saludito a todos los que estáis por aquí. Ya veis el simbolito ahí en la esquinita. No, en esa esquinita. Yo qué sé. Está. Bueno, eso quiere decir que hoy nos vamos a pegar un paseíto por juegos de PC, pero de PC, de MS-DOS y de los 90. Y unos juegos muy particulares, como os he dicho en Twitter, que son un tipo de juegos que se vendían en el kiosco, eran baratitos, valían 1000 y pico de pelas, y uno se iba al kiosco, compraba un disquete de una colección X, algunos ni siquiera estaban identificados como colecciones, y bueno, tenía un juego para pasar un rato. Eran juegos que salían una vez por semana, normalmente hechos por una sola persona, y con un tiempo de juego, si es que se podía jugar, si es que no eran excesivamente difíciles, como mucho eran juegos que duraban 15-20 minutos cada juego. Así que preparados porque lo que se viene hoy es malo, 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 con alguna excepción, por supuesto. Uno de los autores de los juegos es el señor Ángel García Delgado, que venía de la época de Spectrum, que trabajó en revistas como Todo Spectrum y trabajó para Geasa y para varias editoriales, y siempre era un fulano que hacía los juegos volando. No eran maravillosos, a lo mejor hacía un motor y con ese motor hacía 5 o 6 juegos, pero oye, si te piden un juego 2 por semana, ¿qué vas a hacer, verdad? No había otra manera. Después se fue a Genesis Software, fue uno de los autores del famoso PC Mus. Y bueno, la verdad es que si uno ve los números, es realmente el programador de juegos más prolífico de la historia del software español, por lo menos en cantidad. Calidad, bueno, ya es otra cosa, pero era más bien cuestión de tiempo. Los juegos que veréis de él ya los reconoceréis enseguida, porque son juegos que están hechos en EGA con poquísimos colores. Y los fondos y los gráficos, en una entrevista que le hicieron a él, que salió también en Retro Gamer, pero que la podéis encontrar online. Mira, por aquí os la copio, por si os interesa. Ellos tenían un MSX con una cámara de vídeo y dibujaban literalmente los gráficos y les tiraban fotos con la cámara de vídeo. De ahí, con la foto, los pasaban a PC. Normalmente los gráficos ni siquiera tenían frames de animación. O sea, era pum, pam, pim, pam, así rapidísimo volando hacia los juegos. Era básicamente hacer un dibujo, digitalizarlo y programarlo para que con ese dibujo se hiciera algo. Ya enseguida lo veréis cómo tienen buenos gráficos. Puede decir, joder, son bonitos los gráficos. Pero tened en cuenta que en realidad tenían un fulano que sabía dibujar muy bien y luego otro que escaneaba, lo metía ahí y arreando, qué gerundio. Vamos con el primero. Ahí está Adentor. Atención. Bienvenido a la fiesta que se nos viene desde el canal de Calandrajo, de Generación Z80. Venga, gracias, buenas noches a todos. Aquí estamos viendo, como hemos dicho, juegos de PC muy malos de kiosco programados normalmente por una persona que hacía un juego por semana. A ver quién tiene las narices de hacer un juego por semana. Como este señor venía del Spectrum, en el 99% de los juegos que hay, lo cual me encanta, tengo la opción de redefinir teclas. Así no me tengo que complicar la vida pensando qué tecla hace cada cosa. Así que vamos a darle los cursorcillos. Y vamos para allá. Esperad, tengo. Uy, uy, uy. Esperad que he puesto como aborto. Tengo el mismo son. La misma tecla para pausa. A ver, vamos a arrancar de nuevo. El nombre es Turbio. Espera que veáis los otros. Vamos a arrancarlo de nuevo. Jugar. No me extraña. Sí, buena idea.
jugar con esto en la clase de informática del cole, la verdad que sí. Hola. Espera. No jodas, que se me ha colgado el. Este. No, no se me ha colgado. Solo medio se me ha colgado. Si ha abierto el Dosbox, sí. No me he enterado. No. Bueno. A ver. Arrancaremos el Dosbox de nuevo. Vamos, se me colgó el Launchbox. Vamos a ver dónde está. Necesito cerrarlo. Demasiado palvado el Launchbox, me parece. Y eso que este era decente aún. A ver. Vamos a ver, ¿dónde estás, maldito? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cerrar cosas. Qué pareja que están de más. A ver si me deja arrancar ahora, porque si no me temo que tendré que hacer la desgracia de tener que reiniciar el ordenador, cosa que no quiero ni de coña. Vamos a ver. No, parece que arranca. Vamos allá. Bueno, volvamos con Adentrator. Pa' dentro. Bueno, aquí está nuestro amigo Adentrator. No sé. Bueno. Ah, bueno, se funciona con QAOP. Acabo de chocar con un planeta, ¿eh? O sea que los planetas está bien, que he proporcionado todo, ¿verdad? Madre mía. Es una especie de Fender, pero con la pantalla demasiado llena. Como veis, es un poco la ley del mínimo esfuerzo, porque esto salió en el 1992. Podía tener Sound Blaster, VGA, pero no. EGA y con el altavoz del PC. Maravilloso. Hombre, la barrerita esta no va mal del todo. Vamos a ver cuánto duro. ¿Habéis visto? Los tanques vuelan. Mira, mira, un tanque que vuela. Joder, menor reciclaje de gráficos de otro juego, seguramente. Pero mirad, a lo tonto.
parece que esto no tiene mucha fase que digamos. Y me manda al principio. Bueno, adentrator adentrado. Suficiente. ¡Ah! No suena el sonido. Bueno, no se estaba perdiendo nada del otro mundo. Pero vamos a ver si algo pasa aquí. No me vuelve otra vez lo mismo. ¡Ay, no! No puede ser que tenga que abrir y cerrar esto cada vez. ¡Qué horror! ¿Pero por qué? Algo me está... Bueno... Sonido altavoz del sistema, sí. Sonido altavoz del sistema, pero suena, debería sonar. No puede ser que cada vez tenga que hacer esta coña. O a lo mejor solo era con este juego. Esperemos. Esperemos. A ver. ¿Dónde estás? Antes he cerrado esto. No. Esperemos que solo sea con ese juego. A todo eso, yo estoy viendo aquí. No sé por qué en la app del teléfono no veo la retransmisión. Bueno. Ahora vamos a ver, para ir variando, vamos a ver juegos principalmente de cuatro compañías. Este primero ha sido de Ediciones Mago, son los peores. Mago o Ediciones Manalí, que son exactamente lo mismo, pero cambiaron de nombre. Este es un poquito mejor, por lo menos es en colores, tiene música. Con todos ustedes, Aladino. Vamos a ver, sonido activado, este, tengo que buscar el sonido, vamos a ver si puedo pillar el sonido. Dos box, se supone que aquí, ahí. Bueno, se supone que ahora debería sonar. Vamos allá. Aunque en este momento no hay sonido, a ver, redefinir teclas. Giro izquierda, derecha. Bueno, ya. ¡Oh! ¡Un juego isométrico! Bueno, un poco mejor comparado con lo otro que hemos visto, por lo menos, ¿verdad? El Prince of Hacendado esto. Me voy por donde he vuelto porque sospecho que no hay ninguna salida, ¿verdad? ¡Eh! Una... interesante. Una piedra que puedo empujar. A lo mejor para llegar a un sitio... ¡Ah! ¡Mira! ¿Alguien me ha dejado una chuleta? Estaba debajo de la piedra. ¡Ey! Joder, venga, aquí en el píxel exacto. Ahí está. Tengo una chuleta.
algo, me dice que de aquí no salgo. Somanta de hostias, le llamaban Somanta. Un yo contra el bosque, sí. Somanta de hostias, Somanta de hostias. Pues unos A3797 pregunta por cuánto se vendía esto. Pues se vendía por unas 1000 pesetas por ahí, 1000, 1200. Los juegos de PC creo que eran un poquito más caros, los de Herbe, o venían en cajas grandes, solían ser... No eran 875, desde luego. Has perdido todas tus fuerzas, partida... Pues, ¿sabes qué? Next. Vamos a ver. Ahora viene la hora de la verdad. A ver si no tengo que reiniciar otra vez el maldito... ¿Qué cuerno le pasa a esto? A lo mejor se me desenfoca la playlist. A ver. Vamos a ver si es eso nada más. Sí, es. Hay que dejarle un poquitito de tiempo. Bueno. Ahora vienen de otra tercera compañía. Que estos son los que mejor calidad tienen. Estos junto los de una peña de Mallorca. ¿Veis? Tiene música, tiene música. No, no quería configurar tanto. Bueno, me va bien. Ay, no, le he puesto a dos jugadores. Bueno, que le maten al otro, no importa. Sí, comparado con el otro. No sé si hay más cosas que sean más tipo de enemigos aquí, porque es todo el rato igual. La música ya veis que es un loop al estilo de los de Atari ST de los inicios. Hombre, un Hindenburg. Esa explosión ha estado bien. ¡No me jodas! El segundo jugador que no le controlaba duraba más que yo. Sí, aquí se ve un poquito más de forma, ¿verdad? Venga, vamos a intentar uno más. Historia me asusta. A ver. Historia y sale... Los que han hecho el juego. Joder. ¿Sabrán lo que es historia? Venga, vamos a intentar uno más. Con el barrido siempre se dura un poquitito más. O menos. Supongo que habrá jefes finales, porque por lo menos los dirigibles cuestan bastante más de liquidar, ¿verdad?
sí. No, se molestaron mucho en hacer iconos. Se ha ponido interesante esto. Consecuencia, hay que destruir a cuanto dirigible se nos ponga por delante. Malo es eso. Pero de momento no es que varíe mucho esto, ¿eh? Game over. Bueno. Ahora volvemos a la maldita realidad de Ediciones Manalí. O sea, otro juego programado por el señor Ángel García Delgado. A veces los programaba su hermano también. Vamos a redefinir. F1. Abajo, izquierda, derecha. Y como empiezo, F2. Maravilloso. Ah, se me ha olvidado comentar una cosa de estos juegos. Están el 99% hechos en BASIC compilado. Ni siquiera son ni ensamblador, ni C, nada de nada. Todos los de Ángel, por lo menos. Madre mía, qué carretera más estrecha. Es el 99% de carreteras que hay en este país. Bueno, no, mentira. El 99% son de un carril de ida a un carril de vuelta. ¿Qué pasará cuando llegue al final de la raya? ¿Pasé de nivel o me termina el juego? ¡Oh! ¡Más dificultad! ¡Qué peñazo! Aquí no hay coches, solo pedruscos. Y la pregunta es, si no me hago daño con nada, ¿por qué no me hago daño? Solo el chocar y... resbala, me la trae floja si resbalo. Y ahora... ¡oh! Ah, sé que me había quedado encerrado en un fallo de promoción. ¿Qué sorpresa nos traerá el siguiente nivel? Vamos a ver. Venga, que tú puedes. No estás tan mal programado, ya sé que puedes. No sale. Ahí se terminó el tiempo. ¡Oh! Bueno. Menudo bodriazo, aparcado. Aparcaísimo. Aparcadísimo. Otra maravilla que está copiada de un juego de que de por sí no era ninguna maravilla. Pero bueno, parece que les mola. Así que bueno,
Veo que... Sí. ¿Os acordáis de la conversión que se hizo de calor rojo? Que eran unos fulanos así grandotes pegándose de hostias. Bueno. Menudo taladro de música. Pero taladro, taladro, taladro. Bueno, pues ahora veréis. A 37 se acuerda, bueno. Esto es lo mismo, pero sin animaciones. ¿Veis lo que...? A lo mejor esto se llama, bueno, ya habéis visto Bionic Police. Joder, qué difícil es esto. Ay, no hay manera. Último. Ya voy a hacer, a menos que sean fáciles, cosa que lo dudo, haré tres partidas a cada uno. Joder, es que hay que pulsar. Disparo y abajo. No hay barra de nada, pero de nada. Bueno, por lo menos es una segunda fase, ¿no? Algo es algo. Oh, este. Mira, uno del señor Ángel García Delgado en colores. Este puede ser un poquitito más nuevo, seguramente. Se llama Boom. Adivinad. ¿A qué juego se parece? F3. ¿Cursores? Venga, cursores. Me va bien. No, no eran cursores. Ah, cua. Cua, ¿y qué? Y para izquierda, derecha, señorito. Ah, es que está pensado para que jueguen. Para que juegue la peña cuatro al mismo tiempo. Bueno. Debo de tener un botón de bomba, digo yo. Para los que no suenen muy bien el nombre de este señor, en Spectrum hizo el Toy Acid Game, el Sabrina y el Bloody. Y luego otro que no me acuerdo cómo bien se llama. Como, ah, el Funky Punky. Esos eran todos los juegos que hizo en Spectrum. Y bueno, luego los PC Moons. Que bueno, no estaban mal los PC Moons. Todo el mundo ha tenido. O por lo menos se ha echado unas risas con el PC Moons. No tengo ni zorra idea con qué tecla acabo de tirar la bomba. Pero lo he hecho. ¡Eh! Si alguna vez os preguntasteis qué hicieron los de Sabrina cuando dejaron de hacer juegos de 8 bits, pues esto.
No ítems. Están ahí sueltos nada más. A ver si muere alguien que no sea yo. Joder. Típico Bomberman. Uno, por fin. Aquí no te bloquea las bombas. Era Fidel Castro, sí, tiene una pinta militar cutronga, ¿verdad? Pero si pensaba que se había asustado con eso, esperad a ver un juego de boxeo, señoras y señores. No, nadie va a jugar. Bueno, venga, te defino las teclas si quieres. Así. De seguidilla. Joder, qué dinámico, qué. Bueno, es como el Poli Díaz, pero visto desde arriba. El Rocky de Dynamic era bueno, no me jodas. ¿Qué es eso? Un poco mejor que el de Atari 2600. Pero evidentemente lo que me recuerda es a una recreativa que había de Atari, creo. Que estaba vista desde aquí. De vista aérea. Y este más o menos la misma cosa. A ver, brocha gorda. ¿Esto qué cuerno es? ¿Un Quix? Desde luego le gustaba copiar cosas, porque, obvio, con un juego por semana ya me diréis qué tiempo teníais en pensar ideas. Pues absolutamente ninguna. Así que yo supongo que decían, ¿qué juego vamos a copiar esta semana? Buenas noches a Alguachain, que estás por ahí. Qué bueno, pinto y... ¿No son quicks esto? No me jodas que tengo que pintar entera toda la pantalla. Madre mía. Pintor de brocha gorda. Es una mezcla del Art Alive y el quicks esto. Oh my god. ¡Oh, my God! ¿Y? ¿Se me ha terminado la pintura? ¿Y ahora qué hago? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí se recarga! Esto recarga. Recarga moverse a la izquierda y a la derecha como un idiota. ¡Madre mía! ¿Vosotros imagináis lo que hay que invertir en tiempo para pasar cada pantalla con esto? Vamos a hacer línea, línea. ¡Madre mía! Es el Quicks más cansador que he visto en mi vida. Este no tomó bien el concepto del juego, ¿verdad? Se vamos a hacer un Quicks, pero que canse como pintar la habitación principal de la casa. Este es.
Es terrible esto. Pero terrible. Es terrorífico. No, por favor. No, no, es que ni de coña voy a terminar de hacer. De alicatar la casa. Nada de nada. Bueno, y hablamos de que aquí nuestro amigo copiaba ideas para ganar tiempo. Venga. Pensad, ¿a qué juego, de qué juego puede ser esto? ¿Qué tipo de juego puede ser este? Venga. Vamos a cambiar cubiertos, o sea, redefinir. Splatterhouse, no, hombre, no. Piensa en un juego de Spectrum que tenga que ver con cocina. ¡Yeah! A37, 97, acertó. Vamos a hacer el pollo. Solo que, por lo visto, tampoco entendió cómo funciona. Aquí lo que hacemos es empujar el tomate a lo Arkanoid para que caiga en la olla. O sea, pero empujones. En el cookie podríamos disparar de lejos. Esto es. Mira, mira, mira. Puedo asegurar que es mucho más difícil de meter las cosas aquí que en el original. Dudo que llegue a meter todos. A ver. Tú, rebota para otro lado. Si me matarán antes las hachas. Ah, pero también hay tiempo. Joder. Ay, aquí sí que estoy frito. 2, 1, 0. Guiso número 2. Exactamente lo mismo. ¿Viste cómo parece basic esto? Mira, 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 mira. Vamos a ver si vamos a ver si podemos colgar el juego. Venga. Ahí. ¡No lo he colgado! ¡Oh! ¿Qué os parece si cerramos el restaurante? Venga, vamos a ver una maravilla del mismo autor del... ¿De qué hemos visto de este? El... Del Aladino. La Torre de la Muerte. Death Tower. Death Tower. Oh, 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 teclado, yeah. Mira, parece un... ¡Eh! ¡Qué un Prince of Persia! Baratins of Persia. Está obsesionado. El otro tenía un personaje como el Prince of Persia. Este se parece al... ¡Ah! Madre mía. ¡Uy! Nuevo seguidor, Jorge Jur. Somos 33 personas sufriendo y pasándolo mal por culpa de esto. Joder, es que se agota ni se ve. ¡Uy! Peor que la de la Usain Bolt. Ahí está.
la que hostia. Pero ¿cómo se supone que voy a salir de aquí? Ahí, bueno. Podría haber sido peor. No sé si tengo espada o algo. ¡Oh! Mira qué salto más exagerado hacia arriba. Venga. No, no voy a llegar ahí. ¡Eh! Una llave. Aquí todo se soluciona casi igual, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Pero además... ¡Ah! Esto no tiene vidas. ¿Cuánto? ¿A cuánto? ¿Qué me dejarán fallar? ¿10 veces o qué? Yo quiero encontrar el botón de disparo. O no hay. No sé, porque la verdad en la pantalla de presentación no salía ninguna espada. Tal tío. ¿Cómo pasó esto? ¿Qué os parece? Con el salto estúpido hacia arriba... Con el... Llamo que este es el Manolo Escobar. La cinta de Manolo Escobar de los kioscos. Pero versión juego. Bueno, pues tengo la llave, así que me la trae floja. Venga. ¿Quiere que suba? ¡Oh, una vida! Anda los cojones. ¡Matadme cuando lleve 10, por favor! ¡Oh! ¡Yupi! Me han matado, por fin. Y estos son los buenos, ¿eh? Estos son los buenos. Estos son los buenos. Atención a este. Deep Red. Este está hecho por la gente esta de Mallorca o de Ibiza, creo. Son de Palma de Mallorca, perdón. Se llaman Island Dreams. Y son bastante interesantes. Terminaron haciendo juegos con la peña de... para Frameware o para Hammer. Y bueno, un poco mejor. Gente que venía de Amiga. De hecho, uno de ellos programó uno de los emuladores que había de Spectrum para Amiga. Un poquito más digno, ¿no? A matar científicos con dos cojones. Por lo menos tiene un scroll. Buenas noches, Drazan Nate. La música no está mal del todo, ¿eh? Pero aparte de matar científicos con bata, no sé exactamente... mola esto, mirad. No sé qué más hay que hacer aquí, además de matar científicos con bata. Ahí explotó algo así desde... Bueno, ya, no sé. Es que no sé qué más hay que hacer aquí.
Ahora, atención. ¿A qué os parece que está copiando este juego, eh? Os suelto el nombre. Desafío final. No se había visto el anterior, no me jodáis. Justo el anterior no se vio. Bueno. Ahora sí se ve. ¡Ah! ¡Qué cabrón! El malo se ve. ¡Ay! Ah, porque lo habrá arrancado en otro. En otro dos box. Tengo que tener eso en cuenta. Bueno. Redefinir. Saltar. No quiero arriba. Oh, tiene cinco fases. Hablando del... ¡Oh! Pero además de saltar, puede disparar, ¿verdad? Sí. Canta la patada, es in inspiradora. Hey. ¿Qué era eso? ¡Ay! Quiero volver a ver eso, quiero volver a ver eso. ¡Tiene Final Boss! ¡Tiene Final Boss! ¡Tiene Final Boss! ¿Qué disparo? Levanto la pistola. Me encanta amenazar a la gente sin disparar nada. O tengo que devolverle... A ver. Mejor lo saco. Dios mío, esa nave, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Bueno, aquí otro medio decente. Vamos a ver si así veo si hay que cambiar de emulador. No, este arranca con el dos box normal. Ahí está. Estos tuvieron cinco juegos. Son básicamente los mismos, pero con distintos niveles. Se supone que es un juego ecológico. Acordaos siempre, estos son los buenos. El África. Madre mía, qué salto más raro. Vamos a ralentizar. Y tengo el presentimiento que no es problema del 2-box. Es
¿Cómo se le va la olla cuando salto? Vaya uno a saber con qué está programado esto. Prefiero plataforma genérico que EGA genérico. Ya los enemigos son los conguitos. Qué rayada, ¿no? Esa digitalización de la tribu Umbebe o lo que sea al principio. Madre mía. Qué apropiación cultural más descarada. Me encanta cómo las cosas salen volando. Por lo visto tienen otra ley de la gravedad que en otro personaje. ¡Oh! La tribu oblonga. Yogurtu. Conguitos de videogame. Ya. Yeah. Mira la música. Ahora está. Ya no me ha tocado. Después de ver esto medio decente, ¿qué os parece si vemos un juego de coches? Ay, me he colado, espera. Perdón, voy a volver a redefinir. ¿Cómo que pausa velocidad? Qué raro. Venga, vamos a ver si lo podemos controlar. Madre mía, cómo se va este. Si esperabais que un juego de esta gente hiciera bien los derrapes como el Super Sprint, ¡lo lleváis claro! Circuito de Harami. ¿Qué pasa? Oye, que nadie os iba a demandar por poner el nombre del circuito de verdad. A ver si logro hacer una vuelta. Ya veis que mis aspiraciones no son muy altas. Bueno.
Jaraminán. Ah, fijaos esto. Es una especie de Wells Fargo con digitalizaciones de algún espagueti western. Seguro luego que muchos de estos gráficos están mangados de cualquier cosa. Por lo menos si salen de dibujos, fijaos. Hasta es aparente esto la primera vez que lo ves. Si no fuera por la falta de color. Oye, que te he disparado, indio de atrás. ¿Por qué no mueres? Ahí. Parece que lo mejor es preocuparse por el de atrás nada más. Que le den al de delante. ¡Qué pantalla más fea! Segunda, ya dije que haría tres. Acá, venga. Muere. Encima pretenden que gire. A ver. Me he rematado, ¿visteis? Me he caído dos veces. Pues este se podría hacer en Spectrum y quedaría hasta bien. Ah, que se puede cabalgar más rápido. ¡Qué frenético es todo! Pero no le doy ni uno, venga. Si evito que me dé con la... ¡Eh! A ver. ¿Qué es esto? Por favor, ¿qué es esto? Como forajido caído del cielo. Oye, puedo caminar, ¿no? ¡Joder! Está fuera de la pantalla y no puedo darlo. ¡Toma ya! Pues tampoco me va a matar a mí. Es que haciendo hacia abajo camino. ¡Ah! Este caballo viene de bonanza. ¿Dónde me cayó? Es que son complejas estas fases.
Si queréis saber detalles jugosos de esta gente, os aconsejo que leáis la entrevista que he puesto en el chat, porque la verdad es que no tiene desperdicio. Somos los cowboys voladores y volaremos junto a ti. Y si me largo, a ver cuánto logro pasar así. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, venga. Viste, el suelo se repite. ¡Ah! Pero definitivamente es más práctico en matar a la peña esto. Me había quedado petrificado por ese final. ¿Dónde sacaban los clientes? Pues no sé, a lo mejor cambiaban de... No tenían nombre y era un juego suelto. Este no se va a ver, ¿verdad? Este es un cachondeo de Cross 2. Bueno, atención a esta maravilla. Bueno, son peor que esos juegos de teléfono, de Java. Dios mío. Y es difícil. Yo ni 500 pelas pagaba por esto. Gauntlet. Sí, el Gauntlet. Pero además no me deja pasar. Tengo que volver para atrás. Parece un... culo cuando sube hacia arriba. ¡Kiki! Está cargando el Spectrum por detrás. Hay otra llave. Joder, la vuelta, venga. La 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 la. Enemigos por generación espontánea, como debe ser. Aparecen incluso de la parte central de los muros. Un detalle. De aburrimiento. La vida parece como que sube sola, ¿verdad? ¡Ah! Estaba ya... ¿Vidas 3? ¡Ah! Bueno.
encontrar las tres cruces para abrirlo. ¿Y dónde, Juan, están las cruces? Me va a volver a aparecer. ¡Ah! Espera, he traído una. Quiere decir que tengo que hacer tres veces el mismo viaje. Anda ya, que les zurzan. No, que tengo demasiado juego malo para enseñar. No voy a gastar más tiempo en esto. Atención a esta. ¡Ay! Este le iba a gustar a Bruno. Es como el primo de bajo presupuesto del Eco de Bedolphin. ¡Con una foca! ¡Con una foca! Venga, redefinir las teclas. ¿Veis que siempre es el mismo prompt para redefinir las teclas? Defensa, ojo, las focas no atacan, defienden. ¿Qué os habéis pensado? Parece el juego de la sirenita de Mega Drive. Pero con un manatí de verdad. Me defiendo con burbujas. Oh. Básicamente lo mismo que el otro juego, pero con más colores. Ah, recargo. ¡Hombre! Recargo energía. Recargo oxígeno de las burbujas. Mucho Sonic, ¿eh? Vamos a defendernos. Mira, oh, ese centollo está bien hecho. ¿Por qué hace ese ruido? ¿Hay un submarino por encima mío o qué? No se cayó. En la superficie. ¡Oh! El sonido de la superficie. Las llaves, ese ruido. Guay. Oh. ¿De verdad esto sirve para defenderme de algo? ¡Ah! ¡Ay, pobre foca! ¡Ay, ese ruido! ¡No! No, lo de las tres partidas va a ser con juegos que de verdad me diviertan. No con estas cosas. Otro de los mismos del otro mata marcianos. Que bueno, le salían bien y harían uno cada semana, misma rutina. Se hinchaban a hacer el gráfico. ¡Oh! Joder, ya tenía el logo y todo. Estos serían amigos de escalada o algo así, ¿verdad? Tiene toda la pinta. No, ya está. No sé qué es, pero me vale lo que esté. Y up, down, space y control. Ok. Me va bien. ¡Oh, un mascachicle! Bueno, se preocupaban un poco más, ¿no? La misma música en loop, o sea, vamos a tener una música en loop, no la misma. Bueno, no tiene la misma inspiración que tenían con el otro, definitivamente.
¡Qué palmeras, por favor! ¡Qué palmeras! ¿Y qué es ese enemigo? ¿Qué me atacan? ¿Medallas de natación? Venga, sí, no pasarán. Joder, qué bacalao es la música, madre mía. Estoy aguantando con esperanza de... Hace mucho que no maltrataba. No, es que llevaba unos días, una semana poniendo juegos buenos. Eso no podía ser. Joder, que viene el medallero olímpico a por mí. Anda ya. No, no, no voy a hacer un tercero. ¡No! Todo el esfuerzo se les quedó en las animaciones previas. Venga, Gladiator. Volvemos a un superjuego del señor Ángel García Delgado. Redefino. Retrocede más, avanza escudo, ¿en serio? Ah, ahí. ¿Dónde está su marcador? Madre mía. Qué grande que es el coliseo este. Bueno, lo tengo arrinconado por lo menos. A ver si se muere en algún momento. O aquí solo hay un enemigo. Ataca Manuel. ¡Ay, qué aburrimiento ya! ¡Muérete! A ver si necesito 1000 puntos. 1300. Eso sonó como muerto. Yeah. ¿Y ahora? ¡Coño, el del tridente! Ese viene del restaurante El Tenedor.
Sí, es verdad, a 37. Es que de verdad era el autor más pro, fue el autor más prolífico. No puedes decir nada más. Es lo único que puedes decir de él. Y su socio en la empresa, que era un señor que se llamaba Miguel Ángel Borreguero, hacía los juegos de Juliet Software, de Spectrum. Yo no sé si os acordáis, pero algún día os los pondré. Porque tengo pensado hacer programas dedicados a los patitos feos que tengo en el blog. Así que vais a ver muchos más juegos malos. Estos, de hecho, deberían haber entrado en una futura edición de los patitos. Manalí y Mago, pero... bueno. Pero no los hice aún. Eso no quiere decir que los haga algún día. De hecho, podría haber aprovechado el sufrimiento de hoy y... y haber capturado ya, ¿verdad? Pero oye, yo le respeto a este hombre. Se podía correr uno o dos juegos por semana o más. A ver quién narices tiene el estómago de hacer eso y que además le siguiera gustando hacer juegos, porque macho, porque se aguantó hasta la época, o sea, aguantó en la época de Iber, se pasó una época muy grande en Spectrum haciendo este tipo de juegos para el grupo de trabajo software y similares, para todo Spectrum, y luego hizo juegos serios y luego otra vez en la época del PC pudo salir de esto y empezar a hacer los PC Move, PC Domino, etcétera. Y bueno, oye, tío, que vale para todo y aguanta. Vamos a ver. Me da un poco de energía. ¡Ah, otro león! ¡Anda ya, que te den! ¡Adiós! ¡Juego no! ¡Glug, glug! ¿Qué será esto? ¿Podría ser una copia del Bubble Bubble? Espero que no. ¡Glup, glup! Hablando de digitalizaciones de fotos. Sí, es un Bubble Bubble. Bueno, pues podría ser peor. Viendo los otros. A nivel de colores no, porque es... ega. Yo creo que eso era... no sé, tendría que ver con la... con cómo digitalizaba las cosas con la cámara MSX seguramente. No sé. En la entrevista esa cuentan mayormente todo el progreso en... el proceso, perdón. En Retrogamer también le entrevistaron, pero se usó como base esa entrevista que os he puesto, pero muy recortada. Así que la del link de la web es la buena. Es un bubble bubble con un enemigo al mismo tiempo, os dais cuenta, ¿verdad? Un solo enemigo. No, no, tres partidas. A ver, Halloween. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo da este! Este da miedo en serio. A ver, redefinition. Arriba, abajo, izquierda, derecha, y disparo, y salto, y pausa.
¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Oh, my God! ¡Jue la bruja! Estoy choqueado, que diría mi hija. Choqueado e indignado. ¿Eso es música? Bueno, si es que buscábamos al peor juego de la noche, creo que hemos llegado. ¡Ah! ¡Ah! Mis tímpanos, no puedo más, no puedo más. Dios mío, además en muchas ocasiones la gente estaba usando seguramente el ordenador de su padre. Bueno, de esta gente que os voy a poner ahora, había pocos juegos, pero estos estaban bastante bien hechos. Son Stratos, Stratos es la primera asociación de pequeñas compañías de software que hubo en España, y se atrevieron a sacar juegos en los kioscos. Y bueno, comparado con lo otro, la verdad es que es otra cosa. Dioxsof. ¡Oh! ¡Viva la modestia! Parece que va con... Vamos a ver. Será control, supongo. Vamos a pasar a ver opciones. Controles. Flechas. Ver teclado. Ay, en serio. Bueno. Bomba. Ya, y vuelvo a escape, sí. ¡Uy! Bueno, Bomberman isométrico. ¡Uy! Va un poco como le da la gana. Me gusta el decorado. Las cosas como son. No puedo largar. Voy a morir. Hay una tecla que no me la ha pillado. Si no voy a poder jugar. Bueno, os hacéis una idea, ¿verdad? Ahí hay un segundo jugador, parece, en el otro lado. Pero bueno, no está mal. No estaba mal. Bien hecho. Parecía. Obviaremos una copia que había por aquí del cabal. Mejor no verla. A ver. Karate King, señoras y señores. Solo os voy a decir una cosa, ripeo de gráficos. Pero mal, además.
Aparte de... Bueno, ¿para qué decir nada, verdad? Fizz, pero en cutrongo. Exploding, no, han hecho, es un Kung Fu Master con los gráficos del Exploding Fizz, pero lento. ¿Qué os parece el ripeo? Y en plataforma, con plataforma. Oh, esto podría haber sido el Fizz 2, oye. En vez de ese coñazo de perderte por el mapa. Puedo saltar, ¿verdad? Sí. Oye, pues no está tan mala idea. Jin, puedo agarrarlo entonces. Joder, no vale. Yo empecé a saltar antes que él. Ahí está. Espera, espera, ¿hay que recoger bonsáis? No me jodas. O cuidarlos. Aquí hay un bonsái. Pero no me lo deja. Ah, sí, lo cogí. Joder, un juego en el que hay que recoger bonsáis. Toda la leche. Bueno, no se puede decir que no estén bien animados los enemigos, pero bueno, son mangaos. A por el otro bonsai. Venga. El mejor juego de Magalí por el momento. ¿Cómo cojo el bonsai? Así, saltando. Entonces la inteligencia del enemigo, ahí está. ¡Eh! Eso no vale. Muere. Tengo que agarrar el tercer bonsai. Game over. Bueno, las fuerzas del mal te han eliminado. Tampoco está tan mal, ¿verdad? Para ser Spectrum mucho entero, y sí. Podía haber colado en Spectrum perfectamente. Exploding Fish Platform o por ahí, pero bueno. Oye, comparado con lo otro. Venga, otro de los buenos. A ver si me deja el ordenador que se ha puesto a hacer no sé qué. Tarari, tarari, tarí. Tarí, tarí, tarí. Vuelve. Ah, se me cerró el lunchbox. A ver. Cosas que ocupen. Bueno, estábamos en Karate King. A ver.
algo que este. Otro de los buenos. Bueno, entre comillas, ya sabéis. Espera, que no se ve. Ahí se ve. ¡Ay, no! Es igual que el del niño de la Amazonia. Joder. Ahora entiendo come bomb. Hay que comer bombas. Ese gráfico, ¿veis ese que viene? Ese Blandy Blue Saltarín. Ese es de un juego de Amiga. Se llama The Blob. Buen juego, por cierto. Definitivamente es su motor. Porque me ha pasado exactamente lo mismo. ¿Veis? Cuando entro en el agua se ralentiza. O sea que tengo que ir arriba, pero... Esta es la última ya. Sí, es decente. Por lo menos no le pegas a tu padre si te aparecía con esto desde el del kiosco. Lo habrán hecho en la mili. Y le... El sonido de la trompetita. No puede ser el Yankee, creo. ¿Eh? Ah, por aquí. Oh. Bueno, visto de sobras, no es necesario más. Venga, Launchbox vuelve. Tengo que hacer esto. Kiosco. Venga.
¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué tal un juego de los tres mosqueteros? AGD en colores. Música absolutamente apropiada. ¡Ay! ¿Qué es esto? Este es jodido, jodido, jodido. ¿Os acordáis del Rap of the Demon? Bueno. A ver, voy a fijar porque es el maldito scroll del fondo. ¡Ah! A ver, salta, tío. Por lo menos no me manda al principio. ¿Ve? Ay, ese no lo vi. Voy a empezar otra partida antes de que empiece el vato. Venga, una más. A ver si llego a la fase del fuerte. Sí, hay fases distintas. Pero básicamente es caballo a pie, caballo a pie, caballo a pie. Oye, espera, se me quedo agachado, pero corriendo. Eso es más práctico. Mucho más práctico. Viva esta posición. Tengo que llegar a París en esta fase. Me encanta. Correcto de scroll es. El marcador es una exageración. Y esto es demasiado largo. Medio camino, Con el rato que llevo aquí.
Madre mía, qué suplicio. Ay, y el cansancio. Venga, ya llegas. Si os preguntáis si alguien ha subido un gameplay completo de esto a internet, yeah. Dos o tres hay. Principio de hacer los patitos feos. Aún había juegos malos que sacaba que no estaban ni siquiera en internet. Pero ahora ni eso. Venga, que llegamos. Obviamente, si me matan por aquí y se terminan las vidas, ya no pienso hacer otra partida. Estáis avisados y bendecidos al mismo tiempo. Podría sacar los cocos de Monty Python e ir haciendo un poco más de ambiente caballil. ¡Ya llego, ya llego, ya llego! ¡Opa, uy! ¿Me voy a quitar la última vida? Ah, menos mal. ¡No, no, no! Hello, Ixion. Buenas. 35 personas. ¡Wow! Oh no, hay una barra para los enemigos. Mirad, ay, 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 es para un final boss. Lo voy bajando con esto. Madre mía, el enemigo que tengo que matar telepáticamente, eso sí. El dibujo de París de fondo no es feo. Ese se ha quedado como tieso, ¿no? Ahí se movió. Las animaciones. Hija, es más práctico pegarle un buen patadón. Hay otro tieso. ¡Eres un tieso! Ahí está. ¿Dónde está la peña? Matarilerilerile. Me ha parecido poner los gráficos de fondo aleatorios cuando aparecen, porque el carro ese
casi ha aparecido. ¡Qué cantidad de cadáveres en el suelo, por favor! Cosa más sangrienta. Definición de enemigo a idiotas. Bueno, ya está. Basta. Basta. Hablando de copias, ¿vosotros acordáis de un juego de la Edad de Oro que se llamaba Lorna? Pues aquí tenéis a Milva. Milva, en serio, no de coña. Una copia de Lorna, pero a lo putre, ¿eh? Casi los gráficos son completamente estilo. Estilo Dynamic. ¡Oh! Me morí, espera. Oh. Igual de jugable que un juego de Dynamic, desde luego. ¡Eh! De tecla. Vaya. Los aliens se han apoderado de la voluntad de la raza humana. De la voluntad nada más, ¿eh? No pasa nada. Las ciudades nos han ocupado, no han matado gente, no han capturado a nadie. Solo de la voluntad. Esto era Milva. No es necesario seguir apretando en lo profundo de la herida. Aquí tenéis a Mono. ¡Gran nombre para un juego! Me gustaría haber visto la carátula de esto como era. Mono. Atrás, adelante, disparo. Uy. Salto. ¿Qué es esto, por amor de Dios? Milvo en la selva. Madre mía, ese dinosaurio, qué bien dibujado que está. Lo atrás era la portada de algún libro de dinosaurio fijo. Madre mía, la serpiente le ha pasado por encima al dinosaurio y se ha quedado tan tranquila. Bueno, el scroll es suave. Está ahí. Mirad, un volcán en pausa, atrás. Oh, final boss. Era un final boss. Bunga, bunga.
otra vez, tortugo. ¡No! ¡Adiós! ¡Ay! Esto me da miedo. Cuando estás cargando juegos de esta gente, te aparece algo llamado Mundial de Italia. La interrupción de la música no me dejaba redefinir. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Disparo. Pausa. Venga, vuelve. ¿Qué es esto? Lo que sea, pero cortito. ¡Penaltis! ¡Ja! Bueno, venga. Ahora pararla. Ay, Dios mío. Dios mío, estos juegos se los tengo que enseñar a Javier. Pues Luis, Marco y a Bruno. Por amor de Dios. Metió un gol. Bien. Fijaos los carteles del público. ¡Viva yo! Ya, queda un... ¡Ya está! Fijaos este que prometedor nombre completamente inclusivo tiene. Mongo Bongo. Ay, sabía que iba a ser épico, estoy. Épicamente malo. Solo tiene tres teclas. ¡Oh, my God! Empieza la aventura. La negra aventura. ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¡Qué pastiche de colorinchos! Viene el león y me va a comer. La animación del león, pero qué mal dibujado que está todo, por favor. Y el escaneo este del fondo. Yo nunca más, prometo que nunca más me volveré a quejar de los juegos de GLL en Spectrum. Esto es de lejos, pero peor. Nimongo Bongo.
Aquí no se tendría que quejar el colectivo de africanos, se tendría que quejar el colectivo del buen gusto. Bueno, ya basta. No sé si... Toma. Ya está. Un mongo, te quedas aquí. No mongongando para otro lado, ¿sí? Ahora, esos gráficos os han parecido feos. Espera, espera, espera. Operación Cyborg. Mirad qué colorido horrendo. A ver, teclas. ¿Qué ha pasado ahí? Este es basic, pero de lejos. Porque no me deja pulsar dos cosas al mismo tiempo. O corro o disparo. Los Scrolls tienen todo. Es lo único que sabe hacer, por lo visto. Me alucina el marcador. No, 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 no. El Video Olympic, claro que está mejor animado. Además, el Video Olympic es divertido. Y es fácil, jugable. Cosa que no podemos decir de muchos juegos de Dynamic. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Otro de Stratos. Este, bueno, es pasable. Lo voy a poner un poquito nada más por el tema de que a mí me marean los FPS, ya sabéis. Las cosas de Stratos están mejor en líneas generales. Saltarla. Este estaba en CD, por lo menos. Esto ya es un poco más modernito, 1998. Hasta da igual, pues es feo, feo. Espera, que está media hora aquí hablándome de yo que sé. Venga. ¿Con qué cuerno disparaba? Ah, no tengo armas. ¿Alguna vez habéis visto
un juego tipo Doom con unos gráficos más feos que este, no lo creo. Bueno, ya lo habéis visto. Por lo menos algo de ambición había con este, ¿verdad? Bueno, este es de Stratos y atención porque está programado por Excelwise Entertainment. Sí, señor. La gente que luego se fue a hacer el Commandos. Este es otra cosa. Madre mía, ese inglés. Sí, no, el colorido del fondo es... Voy a coger eso, ya voy. Que era nada. Me ataca el medio water. Cuidado con el medio water. Otro día dedicaremos un programa en exclusiva a los juegos de DDM, que es Hostela Marinera también. Cómo copiaban a Dynamic. Hombre, por fin. ¿Qué te parece un juego de Amiga de los 90? Porque tiene todo renderizado. ¿A que se le podía enseñar a un amigo este? Sí. Pero yo espero que en algún momento deje de ser ese fondo. Por amor de Dios. ¿Por qué los europeos no sabemos hacer fases cortas y variadas? La mayoría de los matamarcianos europeos de esa época
son un coñazo de largos. Las fases tienen que ser cortas e intensas. Odio, odio cuando estás una hora. Y más cuando el fondo es la castaña pilonga que es este. Por el resto está todo muy bien, buenas explosiones, bueno, pero... buena música, buenos efectos de sonido. Cambió la música. Una bombita podría tener, ¿no? ¡Adiós! Porque explosión más larga, por Dios. Bueno, teniendo en cuenta la super morralla que estamos viendo hoy, pasa, ¿verdad? Hombre, vamos a copiar al querido... esto no suena o suena muy bajo. Oye, este técnicamente no está mal. Es el Time Pilot. Pero bueno, joder, que nada es más fea. La zapatilla de estar por casa. Está bien descansar un poco el oído, ¿verdad? Después de... ¿qué pasa? ¿Dónde vas? ¿Has pasado de fase tú solo? ¿En serio? ¿He pasado de fase? Hay que matar nada más a los que están en pantalla. Una zapatilla menos, dos zapatillas, tres zapatillas, a por la cuarta zapatilla, venga. Venga, que no queda mucho sufrimiento, seis juegos nada más. Como quedan solo 6, vamos a ir más a lo rápido. A ver, pim pam pum. ¿Qué demonios es? No, pim pam pum pasando. Bueno, vamos a ver. Esto es de una escuela de informática de Barcelona. La Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación de Barcelona. ¡Atención! Fueron los que publicaron estos. Joder.
¿Habéis visto el nombre de la jornada donde se presentó esto? Telecogresca, me mola el nombre. How to play. Venga. Uy, ¿con mouse? Sí, con mouse. Simple, no sé si tendrá más fases. A jugar por las capturas, no. Bueno, visto este, ah, por el siguiente. Otro de los de Island Dream, que otra vez se va a saltar igual y otra vez se va a coger igual los objetos y la misma inercia en el salto, os puedo asegurar. Madre mía, esto hicieron un motor, hicieron todos los puñeteros juegos. A que sí, ahí está. La misma música que los anteriores. Igual, pero va rápido. Mujer por los ciclos del... Está acelerado de ciclos. No creo que valga la pena ver esto, porque repetir lo mismo por cuarta vez. Otro de Stratos en 3D, pero este es curioso porque no es un FPS, es un juego hecho en 3D, pero en el que eres eso. Un fontanero del espacio. ¿No se ve? Ahí está. Gracias por el aviso, chicos. El día que tenga un monitor doble me enteraré de estas cosas. Pero eso será cuando os podáis suscribir y... esto empiece a rendir algo, un poquito. ¿Cómo arreglo yo las cosas aquí? O sea, entiendo que aquí no hay enemigos, solo agua que sube. Pues la ambientación es molonga. ¿Pero qué cuerno hay que hacer aquí? El agua no me deja avanzar muy bien. Uy, 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 que me ahogo, que me ahogo. Brr. Un poco lento. Pero no está mala idea. Bueno, visto. Por lo menos original, ¿verdad? Sin duda. A ver. Special Corps. Uy. Otro AGD en colorinche. Ay, 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 ay. Ay, mamacita. Simulador de guardia civil. Me fallo, le doy toda la puñetera cabeza. Madre mía. Pasaron tus días de gloria. ¡Visto!
Venga, ¿a quién vamos a copiar hoy? Superboxing. Se aceptan apuestas. Un punch out en cutre porque no nos podemos mover hacia ningún lado. Está recortado. Parece recortado con tijera. El Rocky de Hacendado. Digitalización, ¿es eso? Madre mía. Bueno, descanso, yo ya descanso de este juego. Nos vamos al último de la lista. Se llama Tera. Y ay, ay, ay. Bueno, este es de los que hacen los matamarcianos decentes. Vamos a ver. Último juego por hoy. Ya vais a poder descansar. ¿Hay más música o estamos en un loop? Estamos en un loop, por supuesto. ¿Qué va a esperar yo, verdad? Se mueve suavecita. La perspectiva es horrenda. Marcha. Alien Breed, pero mal. O un Gauntlet. Muerto ya. Bueno, señoras y señores, con esto y un bizcocho nos vemos la semana que viene. Madre mía, 2:20 hoy. Más que nunca. O casi más que nunca. Pero la verdad es que sufrir con estos juegos de PC valía la pena, sin duda. Ya la habéis visto. Chicos, un placer una vez más teneros a todos. Cada vez somos más, lo cual me encanta. Y ya sabéis que si queréis colaborar con el programa, tenéis por ahí en muchos sitios, en los vídeos de YouTube, en el perfil de Twitch, mi PayPal. Vamos a ver si ya... Fijaos que estoy en el programa 41. A partir del 50 vamos a estrenar nuevo formato y vamos a estrenar programa los miércoles. Ya está decidido, pensado, y ahí ya voy a poder activar el tema de las suscripciones en Twitch. Así que, lo dicho, que paséis un buen fin de semana. Nos encontramos la semana que viene en Retro Paper, si es que no le pasa algún horror o alguna feria o alguna de esas cosas que tiene José Luis.
Y nos vemos el viernes, primero ahí y luego por aquí. Ahí está todo dicho. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.